Vaya crack, sí, un chaval súper majo, tío. Sin ese chaval quizá no estaríamos aquí a día de hoy, amigos. Quizá no estaríamos aquí a día de hoy. Es posible. No todas las capas llevan héroe. ¿Cuándo sale esa bestia de PC que tienes actualmente? No. ¿Se lo ha recompensado con el tiempo? A ver, en su día hacíamos coaching juntos. Y sí, hacíamos muchas horas juntos. O sea, pasábamos muchas horas charlando sobre el juego. De todas maneras, Arteche. O sea, no es porque tú no te sientas en deuda con esa persona, sino que normalmente esa persona lo hace por una causa puramente. Simplemente por una buena causa, ¿sabes? O sea, tú obviamente en ese momento te ofreces y le das todo lo que él quiera, ¿sabes? En ese sentido, te hago coaching, te hablo con, o sea, charlamos lo que tú quieras, tío, no sé. Whatever, tío, te debo mi fucking carrera de streamer, pero. Eso, exacto, lo hacen de forma altruista. No se me ocurrió la palabra, joder. No suelen buscar nada a cambio, chavales. O sea, por mucho que tú lo ofrezcas, no quieren cosas. Esa era la palabra, chat, sí. Desinteresada, altruista, correcto, sí. No te lo hizo a cambio de nada, no tendría sentido entonces. ¿Cómo que no? ¿Eh? Elise con Blue Beate y Blue Buff es permacast, lo es, lo es. Buena sinergia altruista. Está bien. ¿No hay límite en extensible? No. A mí me gustan más los objetos defensivos de inicio. Es segunda partida de astrales, chavales. Seguro que me dan trade sector y astrales. 100%. Chemo. El chemito. Es full yo los swaggings ahora mismo. Tiré la espátula. Por lo tanto, esperamos, ¿no? Pásate dura, ¿qué tal, tío? Toca decir a Manute que saque la manucada para extensible. O sea, que si busca algo de ti no sería algo altruista. No tendría sentido que lo hiciera porque tú no le permitiste nada. Esperar, ¿qué será lo próximo? ¿Leer el título de stream? Espero que no. Perderíamos la magia, sinceramente, chavales. You call, bro. ¿Por qué guarda el tomo? ¿Es mejor con el tiempo? El tomo efectivamente es como el buen vino, Monroe. Cada ronda que pasa, mejora. De hecho, dentro de tres rondas serán dos tomos. Y luego esos dos tomos fornicarán entre sí y serán tres tomos. Y será la tomito familia. No, es básicamente porque cuando tienes menos de seis sinergias mostradas que la izquierda es totalmente aleatorio, tío. ¿El tomo es instapick? Sí, porque lo van a pasar a aumento dorado, de lo bueno que es. ¡Pum! La Tomo Family. Chest, muchas gracias por el Prime, tío. Muchas gracias por los 8 meses, amigo. Thank you, tío. ¡Ah! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¿No es mejor Scanner 2? ¿Así dicen? Sinceramente, no hay mucha diferencia. En el meta de mañana hubieras piqueado ese con Wind, ¿verdad? Me parece espectacular el momento. En el meta de mañana no me hubiera salido ni siquiera el tomo. Así que a saber. Porque el tomo será dorado, entonces habrá otra opción diferente ahí. Habrá que verlo. Te odio, Shen. Te odio fuertemente, Shen.
¿Cuánto queda extensible por ahora? Pues considerando que no ha empezado, mañana lo vemos, ¿no? Considerando que empieza mañana y no hoy, lo hablamos mañana, tío. Sinceramente, creo que estas últimas partidas no han sido suficientemente identificativas de Astrales, chavales. Creo que se merecen otra oportunidad. Daleson no llega al europeo porque no quiere, ¿verdad? Daleson. No, no ha sido capaz de pasar de la GSC, chavales. A ver, que Daleson ganó el torneo ese, chavales, y que Daleson es el puto amo. Pero que pasar de la GSC al europeo no es moco de pavo. El torneo de ayer era mucho más sencillo de ganar que ganar una GSC. Ahora, aún así, Daleson es buenísimo al TFT. Estamos de acuerdo. Pero no es lo mismo ganar el torneo de PBE de la Rock Cup que ganar una GSC. O clasificarse a no sé qué. No lo digo para nada, vaya. Fabio, muchísimas gracias por el Prime, tío. Un placer tener por aquí abajo. Esto de jugar a Lucy no mola mucho, ¿eh? Me está gustando mucho, tío. ¿Te has puesto un límite para el accesible de mañana? No. Lo Star que ayuda al TFT, efectivamente. Shapeshifter y Astral. Astral sí que es un emblema. Shapeshifter no lo es. Whisper lo es actualmente, pero no lo será mañana. Místico sí que lo es. Bruiser mola, Místico mola, Whisper mola. Astral estaría guapo. Y Mago también estaría guapo. ¿A qué hora empezará el stream mañana? 6-7 AM más o menos, chavales. ¿No han matado ni una ficha en dos rondas? Ya. Yeah. Astral es diff. Diferencial de Astral. Pasa nada, chavales. No pasa nada. Mi 18 magos. Vamos a ver. Scanner. El gorrito de mago, para que no pase frío, tío. No, Azor Mago está baneado, chavales. Porque si no, no aprendemos una polla. Los astrales magos, chavales, el ejército. La astralada. Me está costando mucho ganar las partidas. Top 2, 3, 4, pero top 1 se trabaja. ¿Algún consejillo? Más astral mago en tu vida, tío. Dos magistrales. ¿Y la hoy mago es buena? Sí, sí, sí. Muy buena, tío. Astroleada. Astroleada y me gusta. La compo del horóscopo, efectivamente. La compo del horóscopo. Ay, Dios mío. ¿Qué tal será Lima, hago? ¿Pero era mago pantorrilla o qué? Pues si no era mago. ¿Habrá dormido stream en el TSL? No lo sé, chavales. Lo veremos mañana, ¿no? ¿Limago solo pega una segunda patada si tiene amigo cerca? Ah, sí. Vaya caca. ¿Cuántas capas de fuego solar quieres, Chuso? Sí, ¿no? Felicidades, Nick. Otra vez, let's go. ¿Sabrá algo en comunicado de ayer de Manute? Sé demasiadas cosas, por desgracia, tío. Demasiados posibles leaks. ¿Qué era oro de astrales? Ilusión, esperanza y también puta mierda. Principalmente puta mierda.
¿Qué pasa, Zeko? 6 meses por adelantado. Qué grande, tío. Muchas gracias, Zeko, tío. ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! Muchas gracias, Zeko, tío. Placer, majete. Tengo, tío. 6 meses por adelantado. Qué crack, tío. Muchísimas gracias, en serio. 6 mesazos. Bárbaro. Es triste pedir, pero es más triste jugar. Australia. Scanner mago con Warmox es el scanner definitivo, chavales. Mira este scanner y técnica mago, tío. Mira lo que mamadísimo está. Varus mago, round 2. Esta vez seguro que funciona, chavales, ¿verdad? ¿Verdad? Esta es imposible que no funcione, ¿no? Te quiero decir. No hay ningún motivo que me llevara a pensar que esta partida no iba a funcionar. Si antes no ha funcionado, esta partida es la buena, 100%. Es por lo que haces por la comunidad y por toda la respuesta a mis preguntas por enseñarme TFT. Gracias, sigue así. Gracias a ti, majo. Muchas gracias, en serio. Si las 15 antes no funcionaron, no significa que esta no funcione. Efectivamente, tío. O sea, si es que es cuestión de confianza, joder. Ese scanner está mamadísimo, tío. Antes no funcionó porque la luna estaba en un cuarto menguante. Esta ahora es la buena. Ajá. Feliz cumple, Snake. Gracias, tío. Otro cumpleaños más. PogChamp. PogChampion. A ver, hay una jugada más inteligente que otra. Pero sinceramente no hemos venido a eso, chavales. Me sobra un astral, ¿no? ¡Boom! ¡Damn, son! ¿Where to find this? ¿En qué situación se coge la izquierda? Siempre y cuando quiera ganar. Hashtag soso. A ver, chavales, es que para jugar otra partida de dragones, tío. Ya la jugamos mañana, ¿no? Tenemos que aprovechar este momento de nuestra vida, chavales, para jugar astrales, porque no vamos a poder jugar astrales muchas veces durante este set. No os preocupéis que dragones jugaremos durante todo el día de mañana y durante toda la semana. Los dragones los vamos a jugar mucho, amigos. La cuestión es, ¿cuándo no vamos a jugar dragones? Hoy. El Real Scanner Mago va encocadísimo, ¿eh? Está guapo, tío. ¿Listo para mañana? Sí. Míralo, míralo. Los dragones van y vienen, pero mira ese super scanner. Esa es, tío. Esa es, bro. ¿Repitiendo top 8 de antes? Nah, es imposible. Esta partida no puede ser top 8, tío. ¿Cuántos magos quieres, señora? Pepe chill. Esto también lo quiero, tío. No hay mucho mejor que Varus de calle. Sí, sí que lo es. ¿Hola, mañana estarán activas el arranque? Sí, gracias por no leer el título, tío. Yo también te aprecio. ¡Vamos, Navi! Volcanit, muchas gracias por el Prime, majete. Un placer tenerte por aquí, tío. Tengo, tío. ¡Me lo he pasado! ¡Ah! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Vamos, Varus! ¡Pum! Dios, que este señor es malísimo, tío.
Muchas gracias, Volcani, por el Prime, tío. ¿Por qué no Tristana mago? Porque Tristana no es un astral. Otra espátula, tío. Hazlo. Soy un... ¡Yuhu! Otro gorro mago, tío. Solo falta otra lágrima más, chavales. Gorritos magos para todo. En esta compo falta Lulu maga. ¿Quién más falta de mago? El sapo este está enanísimo, tío. ¿Cuál es la idea de Varus? No es un buen carry ni un buen bot. Varus es buen carry, pero no como mago. Varus funciona cuando tiene Guinsoo, Deathblade y todas esas cosas. Lo que no sirve mucho de mago es la... O sea, de Varus es la ulti. Pero los básicos que pega son la polla. Tiene una de las mejores velocidades de ataque del juego y también a nivel 3 tiene buenas estadísticas de combate. Hola Alexa, muchísimas gracias por... ¿Cuántos meses ya? 6 meses. A tope con la semana, Sunita. Apoyamos y estamos contigo. Gracias, gracias. Feliz lunes a todos. Muchas gracias. Con las semanas nuevo y te apoyamos y estamos contigo. Thank you, thank you, thank you. ¿Dónde está el contador de las extensibles? Pues empieza mañana, así que... Mañana lo ponemos. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho de lunes? Me he liado otra vez con los días, ¿no? A veces pasa. ¿Soy yo en bajar el attack speed en general en este set? Que yo sepa, ¿no? Yeah, I think I don't know. Bard. Great unit. Bard. Buen día, Rey. ¿Qué pasa, Tato? Muchas gracias por el Prime, tío. Como sea el lunes, me corto los cojones. Otra vez a empezar la semana, chavales. Muchas gracias, Tato, tío, por los 3 meses, bro. No, el límite no tendrá extensible, ¿no? El extensible no tendrá límite, chavales. Hasta la muerte. Esperamos que no, pero hasta la muerte. ¿Astral 6 o 9 se juega? No. Rodito, Doom, muchísimas gracias por el Prime, gente. Un placer tenerte por aquí, tío. Thank you, tío. Tío, es que hace daño negativo este bicho, te lo juro, tío. O sea, el único motivo por el que matamos ficha es porque Nami existe, tú. Nami existen. Nami, 3000 de daño. Varus, 1849. Heimer, 1400 de daño. X-Fucking-D, tío. ¡Eh! Ojo, ese de los buenos. Y Unidas Mago. El full coñazo. Nami sin ítems, though. Yep. Bueno, Varus tampoco es que tenga ítems. No tiene... ítems en plural no tiene, desde luego, ¿no? ¿Caería alguna partida de lo inaccesible? No, hay que traer jadea, chavales. Muchas gracias, de verdad, Rodito, tu tío. Muchas gracias a ti también, Majo. Lágrima. Lágrima. Ojo. Necesito rodear hasta una isla hoy barra... Bueno. Quizá ya no necesito rodear mucho más, sinceramente. Que le follen a Idas, ¿no? Tengo 6 magos. ¿Por qué tengo 6 magos? Pues no tengo otra espátula mago más, ¿no? Guay. O porque no he querido meter a Lilia por algún motivo. Yo también soy muy inteligente. Este es el momento en el que de repente empiezan a petardear que flipan los magos, tío. Cuando tienes low grade esto en general. 6 magos, 4 astral el TOC.
Ahora Varus ha hecho cosas, chavales. Let's go. Sí. Necesitamos otra más, chavales. Sí. Y ahora de carrusel, otra más, por favor. Sinceramente preferiría Fon a otra espátula mago, porque así podría llevar los 9 al 8. La sombrería de Balú, tío. Ahora tienes que subir al 9. Nada, que va, es Fon de carrusel para poder meter 9 mago al 8, tío. Lidia por Vladi. Tiene usted razón. Bienvenidos a Hogwarts, amigos míos. Toma, Varus. Dos emblemas Astra y listo para conseguir las sinergias campeones si necesitan emblema. Tengo... Qué barbaridad, tío. Es que tengo tres espátulas mago en la 4-2, tío. Nueve mago al 8, ¿cómo? Fon aquí. Subió de nivel, metemos Vladi. Y tenemos otro hueco extra, así que podríamos llevar 9. O sea, 9 mago al 8. Solo que necesitamos Fon. ¿Cuál es el porcentaje de Fon? No joke, tío. Porque esta puede ser una de esas situaciones en la que se valore. Vamos a ver. Mordog, en tu Twitter mágico hay cosas de estas. Ilumíneme con su Twitter. Aquí. Cero con 9%, chavales. Perfecto. Más de lo que necesitaba, chavales. Bastante más de lo que bastante más de lo que necesitaba. ¿Sabes si van a meter alguno de los dragones de TFT al LoL? Ni puta idea, tío. Solo veo LoL cuando hay competitivo rollo mundial o algo así. Por lo demás no tengo ni puta idea. La Fon es otra hecha ficha extra, básicamente. En realidad los magos molan muchísimo cuando tienes todos los campeones convertidos en magos. Y aún así llega un Shiven y te gana, ¿no? Uy. Hubiera sido bastante cachondo que llegara Shiven y me ganara igual, ¿eh? Fon, 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 Fon. ¡Oh! Hazlo. Mordog. Please. Please. Iguana. No. No me jodas la youtuber. No. Angulo. No. Angulo, pero si estás muerto, bro. Y no te sirve para nada espátula, cacho desgraciado, tío. ¿Qué vas a hacer? ¿Una espátula pollo mancer de los huevos, tío? Me quita la espátula para hacer una espátula pollo mancer, ¿sabes? No pasa nada, se confía en creeps, chavales. Siempre tenemos la espátula mago de repuesto, por si acaso. ¿Sí, mago? ¿Qué pasa, Rachel? ¿Qué tal? ¿Cuánto porcentaje hay que salga la espátula de creeps en reroll? 0,9%. 0,9 es más que suficiente, ¿no, chavales? Solo es exactamente una tienda y solo tiene un 0,9%, pero yo creo que se rolea a cero por ello. ¿Sale seguro? Sale 100%, tío. ¿100 € espátula garantizada? Bueno, garantizada no, pero probable es, desde luego. ¿Te veré la semana que viene? ¿La semana que viene? ¡Ah, es verdad! Que ahora está en Madrid. ¡Qué guay! Sí, sí, claro, nos vemos. 100%. A tope. Cenamos algún día juntos o algo así. Vale.
Normalmente jugaríamos esta ficha porque está rota. Pero hemos decidido en estos lobbies ser personas de bien y ganar el Blue Soul Mago, chavales. Por lo tanto, voy a hacer una cosa que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Se compra, se vende. ¿Qué pasa, chetas? Muchas gracias por el Prime, me alegro de tenerte por aquí. Muchas gracias por los 6 meses. Hola, chetas. Gracias, majo. Buena tienda de nivel 7. Has hecho una vaina, Forgotten. Me ha salido el 7, tío. ¿Cuál? Dale, son macho. Fair play. ¿Lo hubieras comprado solo para flexear de que pudiste hacerlo? Solo por demostrarles que pude y no quise, ¿no? Me gusta tu filosofía, tío. No tienes que haberlo vendido. Hombre, tampoco me sirve de nada jugar a solo hoy, ¿no? Si mañana lo matan, tío. Gracias por todos, no Odic. Bueno, el Lazo Mago no lo matan mañana. ¿Qué pasa, Yarsouza? ¿Qué tal, tío? Yarsouza, ¿no? Muchas gracias por el Prime, bro. Placer tenerte por aquí, tío. Tú. ¡Tío! Vale. ¿Y si no tengo roleas por la espátula? Bueno, vale. 77 de oro, chavales. Espátula, no. Espátula, no. Espátula, no. No. No espátula. No espátula. No espátula. No espátula. Dios, esto está tremendamente mal, tío. ¡Oh! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Qué tocho, chaval! ¡Tremendo! ¿Quién me falta todo esto? Me falta Rize, ¿no? Kampanowski. Mordogged. Necesito un Rize, tío. Un arroz. Ahí estamos. Creo que es la primera vez que tengo 9 magos al 8, chavales. Espera un segundo, ¿puedo ponerla? Ah, claro, ni la voy, sí. Me había rayado, digo. ¡Oh! ¡Holy fuck! ¿Qué es esta compo? ¡Holy moly! ¡9 magos a nivel 8, tío! ¡Joder! Hola, YouTube. Un saludico, chavales. Muchas gracias por pasaros siempre. ¿Y perderá? No creo, ¿no? Tío, es un doble caste de 1 billón cada uno. Además que tengo Varus 3 también gratis, ¿sabes? Es decir... No mires. No existen. ¡Hostia! Iguana, otra partida de Shiffen, tío. ¿Has querido volver a comprobar que está fuerte? Mira, sí, Iguana. Después de 7 testeos consecutivos de Shiffen, puedes comprobar que efectivamente la ficha sigue rota, tío. Enhorabuena. Un aplauso para Iguana. Sus testeos están siendo totalmente productivos, chavales. ¿Qué tal, Shivana, mago? Pues imagino que mal. Hola, Dicter. Muchas gracias por los 4 meses, bro. Placer tenerte por aquí, tío. Y bueno, ¿crees que Shiffen funciona? No estoy seguro. Después de los... acabo de perder. Acabo de perder, chavales. Contra un Shiffen. En fin, qué decir. Vende a Baru, anda. ¿Y qué ponemos, tío? O sea, porque... Está prohibido jugar a Aurelion, chavales.
¿Por qué se puede perder con esta mesa? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me explica cómo esta mesa pierde ronda de la fase 5, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Aushin Mago? Same shit, tío. La gracia no abusa de los dragones magos. Te le doy los ítems a Rice 1. Oye, si es que el tema es que no lo hace mal, tío, pero que... Ahora vamos a perder contra Tristana 3. Así por continuar un poco la debacle. ¡Toma! A ver, lo hace bien, chavales. Es sencillamente que no es la ficha más espectacular convertida en maga, pero lo hace bien, tío. Esta ronda la acaba de smurfear, tío. Tú sabes. Además, falta Zoe. Con Zoe todo mejor, amigos. Me sobra un Astral. O me faltan dos. Poca mentalidad de empresario por tu parte, sinceramente, tío. ¿Subir al 9 y 10 magos? ¿No te engañas? Que no está mal, tío, coño. Que hace cosas, tío. He hecho 7.000 de daño esta ronda. Me ha ganado la teamfight, pero... Si esta partida no es un top 1, estaré tremendamente decepcionado, la verdad. Ya no, Solar. ¿Quiere fea Sifen? ¿Está yendo por Sifen 3? No, no. Entra ahora por una isla hoy para que tire dos cabras de 3 al 9, Tempest y Zoe por caballo. Uf, son muchas cosas, eh. La verdad que preferiría quedarme simplemente aquí pulsando la E para sacar astrales al 3. Aunque tu propuesta parece bastante más inteligente que la mía. ¿Antes lo tenía el 1? Ah, es porque él lo tenía el 1, dices, ¿no? Uh-huh. Eso tiene sentido, sí. ¿Shirvada Mago sería una ficha? No, no hace casi nada. Los Shapeshifter Magos no son este set como solían ser, chavales. Mañana tengo mis dos últimos exámenes de la carrera y solo ando pensando en un nuevo set. Como debe ser. ¡Come Nomsi! ¡Come Nomsi! ¿Por qué llevaba 9 magos pudiendo llevar 10? Pues la gente tiene razón. Si queda 1 versus 1 contra Iguana, mete a Sol Mago. Full guarra, ¿no? A ver, está jugando una de las fichas prohibidas, chavales. Yo también tengo derecho a jugar una de las fichas prohibidas si él lo hace, ¿no? A ver si cómo funciona. Si uno juega fichas prohibidas, todos jugamos fichas prohibidas. Realmente sabéis cuál es el problema de esta compucha, ¿vale? Que no llevamos dragones en Dragonlance, tío. Cabrones, el Varus hace cosas, tío. Varus hace 7.000 de daño consistente todas las rondas, tío. Se suyen los que giga, cabrones. Lo que pasa es que no se abrió un sol, pero el Varus este mola, tío. A mí me gusta, tú. El Varus este mola bastante, tío. ¿Es malísimo? En realidad no sé para qué coño hago caso a Diego Apache si lo único que hace es quejarse en esta vida, tío. Y hacer backseat. Tampoco hay mucho más que poner aparte de zona. Ya. Yeah. ¿No hace 45.000 de daño? No hace nada. Venga, va, hace la mitad que cualquier otra ficha con los mismos ítems, pero está bien. A ver, con cualquier otra ficha te refieres a Aurelion Sol Mago. Dime otros campeones transformados en mago que hagan cosas. Estoy escuchándote. Y no vale decir Aushin, ¿eh? No me digas las fichas rotas porque esas son trampas, tío. Si me pones de ejemplo los dragones o Sona, pues entonces no tiene ni puta gracia porque eso ya ves tú, tío. Sona, otra de las fichas rotas que daba nerfeada mañana. Horn. Horn no hace una puta mierda como mago, chavales. What the fuck. Yumi. Yumi seguro, sí. Swine, Swine seguro que no. Jinx tampoco. Anivia XD. No he escuchado ni una sola propuesta realista, chavales.
Me habéis dado todas alternativas de mierda. ¿Corki es mejor? De hecho, no, porque la Corki apenas escala por AP. Otra teamface cargada por Varus. En fin, chat de Twitch, ¿qué decir? ¿Qué decir, amigos? Pike, lo he probado, es muy malo, de hecho, no sé por qué, tío. Lo probé una vez con 7 magos y no hizo nada, el pobre, tío, no entiendo por qué. Yasuo. Yasuo mago tiene que ser bueno en realidad, sí. Diego la mejor. Diego ciertamente es protagonista. Voy a ir solo por las fichas de buena. Pero por cierto, y mi Zoe, tío. Where is my Zoe? Bardo, también es bastante malo, de hecho. Porque no se acumula el stun de la ulti, solo se refresca. De hecho, Lulu Maga también es bastante malo, chavales. En GRA, aparte de Azor y los dragones, no hay muchos campeones buenos convertidos en mago. Fuera de broma, no hay muchos campeones convertidos buenos en mago. Soraka cura el doble, ¿no? Sin más. Le ganamos Iguana, stay free. Stay free. Bueno, supongo ya habrá de rolear antes de que se acabe la partida, ¿no? ¿Esto es Nami 3? No lo es. Oh my god. Orn es bueno de mago. No, porque Orn es una mierda y Orn mago es una mierda porque Orn es una mierda. Y tampoco se solapa la ulti. O sea, no se, solo se refresca el... Thresh mago sí que tiene que ser bueno, no joke. Pero ahí sigue Varus callando boquitas, tío. En fin, ¿qué decir? Quinta. Otra espátula mago, chavales. Ni siquiera mago, tío. ¡Ojo! Si no te cabe, hombre, claro que me cabe, tío. What the fuck? Se le hace hueco, tú. ¿Podrías llevar 5 magos sin llevar un solo mago en la mesa? Sí. Ojo, atento a Shiffen, que todavía me revienta la backline, ¿eh? ¡Huye, Varus! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Are you winning, Sam? ¡Dale, Bardo! Un Shiffen para matarlo a todos, chavales. Aurelion Mago era God. Hombre, claro que era God, pero estamos intentando no jugar a Aurelion, Nicolás Díaz, tío. Maestro de la creatividad. Señor del inframundo, tío. Gracias por la sugerencia de que Aurelion Mago es bueno, tío.
Shiven esta partida está troleando bastante más. Soraka Mago no mola. No mucho, ¿no? Al igual que Bardo tampoco, y lo estáis viendo ahora mismo, vaya. Ni Bardo ni Soraka son buenos convertidos en mago. No sé por qué, en realidad. Supongo que es simplemente porque, fijaos, que el cúmulo de ulti no es bueno. Otra chispa iónica, puta madre. Barosito, coña mala. Míralo, tío. Cove de Karim Mago. Pues también es más druismo. Si es que no acumula la ulti, chavales. Ni la ulti de Lulu que acumula. Solo refresca la de Bardo. La de Soraka tampoco es muy buena. La de Karim tampoco. La de Ornn tampoco. No, en este set, los campeones que son buenos como magos son Jesucristo. Pero la gran mayoría son una putísima mierda. Y lo digo porque lo he probado prácticamente todo. Lee Mago, pues también más de lo mismo. Espero no tener que volver a responder a esta pregunta en un segundo, chavales. Muchas gracias. Un besico. ¡Ojo! ¡Ah! ¡Hostia! Bueno, da igual, se lo queda. Bueno, se lo quedan a mí. La partida está por terminar. El chat sigue pensando cuáles son los campeones buenos convertidos en magos. Cada uno a su ritmo, chavales. No hay prisa. Uno no tiene por qué pasar páginas en esta vida, es cierto. Nos podemos quedar atascados en el mismo tema toda la vida. Está perfecto, amigos. Grande pa. ¿Qué pasa, Ika? Muchas gracias por el Prime, tío. Un placer tenerte por aquí, tío. Pero, ¿y si...? Yo, mago. Pero has pensado... Pero... Tiene doble bardo, tío. Ha quitado Shiven. Hombre, para meter una mesa mucho mejor. Venga, iguana crack. Ahora bailo a Yasuo, ya. Era Varus chat. No hay más preguntas, señoría. Me llame. Quita Varus. Quítate la polla de la cara, tío. Muchas gracias. Iguana jugando Shiven. Otro día más.